Chalcatongo, lugar que se localiza al oeste del estado de Oaxaca. Chalcatongo, cuna de cultura y tradición orgullosamente, en donde la mujer viste en aguas de satín brocado de colores diferentes, como rosa, azul, amarillo, etc. A los lados se ve el xioxí, que son pequeñas alforzas con encaje de blonda, refajo de manta con letilla adornada con cinta bordada de algodón, rebozo negro doblado a la mitad, aretes largos de gallito, dos trenzas con listones de colores, en la cintura lleva un soyate de palma, amarrado con un cenidor elaborado por telares manuales para guardar sus centavitos, guaraches de cuero de toro, entretejidos con nylon de colores vistosos, rebozo negro doblado a la mitad, cargando un tenate que sirve para hacer sus compras en día de plaza. Cabe mencionar que la mujer chalcatongueña es muy reservada, cohibida y sumisa, debido a que su pareja es celosa. Hombre, sombrero de palma, elaborado por manos artesanales de los habitantes de Santa María Magdalena, Peñasco, Oaxaca. Lleva un bule con agua, una red para guardar su taco. La camisa es de manta del número 80, con la modalidad de letilla, que consta de alforzas en la parte de enfrente cosidas con hilo de color rojo o negro. Huaraches de cuero de toro, curtidos con el huarachero de la región, Crispín Osorio Cortés, originario de esta población, data desde el año de 1894 al año de 1910, dejando a su hijo Maurilio Osorio, el huarachero, con la curtiduría de pieles de toro para la elaboración de estos huaraches. Que data del año de 1600 y que desde entonces se viene bailando la yerbita, es original de nuestro pueblo de Chalcatongo. Mire, el baile tradicional pues es originario de aquí mismo, de Chalcatongo. Empezamos por la yerbita, que la yerbita es un baile muy típico que se baila cuando una pareja contrae matrimonio, cuando se casa la pareja. Hablando de los bailes de guajolote, pues es un baile muy tradicional, muy antiguo, que nuestros abuelos o tatarabuelos nos dejaron, nos legaron esa tradición cultural en la música, pues hoy lo estamos conservando. Y yo soy uno de ellos que siempre he tenido esa idea de conservarla y de preservarla siempre y dar a conocer a otros pueblos, porque los pueblos circunvecinos que están alrededor de Chalcatongo, ellos tienen su propia música y no es igual como la música que tenemos en Chalcatongo de Hidalgo. Conocía también esa parte de que a Chalcatongo pues tiene sus bailes, tiene su música. Entonces cuando nosotros nos presentamos por primera vez en Huajopan, pues sí, las personas que estuvieron observando y el jurado que estuvo en ese momento, pues se acercaron y se quedaron sorprendidos de todo lo que tenemos, toda la riqueza cultural de música. Así que la meta o el sueño pues es el poder presentar al grupo, vamos, en la Guelaguetza, el poder proyectar nuestra música, nuestro estilo de baile en la Guelaguetza, ¿no? En la fiesta de los lunes del cerro. Ese es, parece que es el sueño, es la meta, es el objetivo. Y pues no únicamente a lo mejor los bailes, ¿no? También tenemos otras actividades, otras tradiciones
que pudieran también ser valoradas para poder presentarlas, como es el carnaval también, porque es, ahora sí que es otro tema que también se le debe de dar su importancia, ¿no? Se le debe de dar el lugar también para que se promueva también esta parte de lo que es el carnaval, ¿no? O sea, Chalcatongo se ha caracterizado por tener esa amplia gama de tradiciones, de costumbres, y en cada una de ellas hay algo que lo identifica y que podemos proyectarlo. Aquí han nacido músicos, buenos músicos, y para decirles que en Chapultepec allá es una cuna de los músicos. Ahí han nacido los chapulines, ahí están también los del Chanaichi, están los renacimientos, y son hijos de los buenos músicos, los viejitos que estuvieron. Sin embargo, ellos son los que conservan su música, por eso repito que nuestra música tradicional es de Chalcatongo. Kenda yawa de yawa na ma ha to kwa yo ha aki en calado si ki en ka yu si ki en ka yu ha kunti un yayo ha kun de yu yo ha ku ku ke yo da sa ke yo ha ha ma su hinachi ya ni ka kenda yawa ya ni ka ka ku to wa ni ka ni ka ta ba yawa te te yu ha yu ma yo si en ka yu ta to ni tu yawa yo ma chi Singa cachado todo, te singa sato, te yoche, singa. Aquí tenemos la intensidad del cereal y cigarrata, miren. Todo original, todo tradicional del pueblo de Chalcatongo. Entre los elementos principales del carnaval de Chalcatongo destacan los disfraces típicos, con un estilo muy propio y original de la región. El carnaval de Chalcatongo se caracteriza por ser un estilo propio y tradicional, destacando el disfraz de cada participante, el cual está conformado por los chilolos, viejitos y marotas, como se les hace llamar tradicionalmente. El centurión es un personaje extraordinario, que porta la indumentaria de un soldado romano de alto rango y que montado en un reluciente caballo, custodiado por un séquito de soldados y al son de un tambor de guerra, se pavonea por las calles del pueblo con aires del gran señor. Y esta Semana Santa es tan bonita y tan tradicional para Chalcatongo de Hidalgo. En este lugar, en este pueblo, tenemos a una persona que construye o hace el arreglo del gorrión. Que el gorrión, nacido aquí en Chalcatongo, hecho en Chalcatongo, que en otros lugares no lo hacen. Pues adornando que de lentejuelas, de espejos, de plumas, de diferentes colores, o colores vistosos, ¿no? Para que sea llamativo, ¿no? Lo que es el todo el gorrión.
un personaje importante que monta un caballo. El caballo debe de estar entrenado a bailar los sones que toca la banda o la música típica de nuestro pueblo de Chalcatongo. El caballo no es un caballo de carrera o un caballo de esos de los grandes de allá de las ciudades, sino es un caballo entrenado específicamente aquí en el pueblo y que baile las danzas o la música que toca la banda o los músicos típicos de la región para representar la fiesta de la Semana Santa. Ese es el personaje más importante. Bueno, esperamos con este resumen, queremos que todos los que participaron, todos los que estamos participando en este evento cultural que es tan importante para nosotros y para todos los chalcatonguenses, que no perdamos la costumbre, la tradición y todos los eventos culturales que tenemos. Para empezar con la música tradicional, con la comida típica, con los vestuarios que han nacido de aquí en las manos de las señoras costureras de Chalcatongo de Hidalgo, y de las máscaras también que tenemos aquí personal que lo hacen, ¿no? Sin embargo, queremos que no perdamos esta costumbre y queremos que también reconozcan, pues, a nivel estatal, a nivel nacional, nuestra cultura, nuestra tradición y nuestras costumbres. Lo que queremos es de que otros municipios, pues, realmente no se lleven y no nos plagien lo que es de nosotros. Por ello estamos invitando a que estemos unidos y que hagamos una sola fuerza para que encaucemos este proyecto cultural en donde nuestras costumbres y tradiciones, como es nuestros bailes, nuestra vestimenta, nuestras comidas, realmente sean patentes de Chalcatongo. Kuninaja, sacunillo, video janija nunilla, nunca intani, nuntani nani, stuni nu tayo. Tú ni no amigo ni tú ni no vaso no ya yo casa tío ni más tú ni este video ya se van a unir en las acá cae si cuyo en las acá yo en las acá chayo en las casa yo bico yo se va maná ya yo ya na yo te es nada en las acá cha este chaño yo nada en las acá san macaño chaño yo nada en las acá de yo calle yo yo ya na yo che se va maná ya yo maná de yo maná san mayo maná yo maná che de yo duma kunina ha kani hindu nya jiu ha kancha hindi suba se ni hina kani basu sani sau kani hi suba na kuni hina chi nuka ini norte nuka ini Estados Unidos te ka kanto ni ingles te suni kani nyu ju 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 nyu ju suba so na kuni se ni hina te nun ku unja ko jo ja ka akahini da sa kwa ja jo da sa kwa ku de jo jo ku bi ko jo ku te encha ko jo te ma ju chi jo ora cha ko jo te ka ju te to kahini da sa kwa bi ko ja ka sa jo nyu jo ja. Ante eso, yo les hago la invitación, amigos, para que no dejemos, primero, que se nos haga un plagio, que nos roben nuestra cultura, que nos roben nuestra identidad. No es posible que actualmente otro pueblo quiera adueñarse de lo que es de nosotros. Nosotros no nos oponemos que bailen nuestros bailables, pero que digan sones jarabes de Chalcatongo, que digan esta indumentaria es de un chalcatongueño, de una mujer chalcatongueña, esta música es de los chalcatongueños, esta música son los violines de Chalcatongo, que se den reconocimiento. Matushi, hajiana no nigu ha, jamás, jamaki de yate, que de ya un cuentari, ru ni sa ya tu, chimachi, ya ñu yogu, de yu ñu yogu, está ñu yogu, ha castu nanu ni ya suba, suan, na, ni tun tuno, callo, ha nakacha de hinade, pero jamaki de ya ñu yo, chi ni sa costar, ti, ni a yu ñu yo, ni casa de, ya, mani cacha de ni, suni catau de chini, denda sasa. De hina de te muaco hakunina ha hamana ya ñu yo achi chinunani ya basuna sa ñu yo no cancha yo ya pero ni ñu tu cachaza ni cacha cha ñu yo ya hina de ha yo shan músico ñu yo ate muaco hakunina hamana ti ya
Mani kutu hajia na ya ta una no ni na ni de ni nya ji ka nyu so ni tun ka na ja ma na ja nyu yo ja te ma na de ju ja yo te ma na sa ma nyu yo chi ja ku ha 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 ka da sa kan cha yo ha ka ku yo nya ji este ni un de ja Chalcatongo de Hidalgo te kuta usha na no ni ha ni ka nyu so ni kan de ni ti ha da sa ka na ja chi na chi ya ni uto haka hini naka sana te basuti ni kana pero kunso ni hinani te kuta una nuni hanika kanyu so ni tun kana te kuta usha na nuni.